Para la chamba. Pues vamos a esperar a los demás muchachos. Pues ya no tardan, ya ves que llegan un poquito más tarde ellos. Ah, con tiempecito todavía hay chance. Un poquito tarde por contratiempos, pero ya, ahí estamos. Dale, Tino. Pues ya nomás que llegue el otro, porque pues, para darle ya hay gente. Ese pollito siempre llegando tarde. Ya llegué. Ah, te tocan las chelas, cabrón. Le tocan los refrescos. Sí, mínimo. Pues vamos a darle, muchachos, a ver qué Dios dice. Primeramente Dios. Bien, bien. Algo va a caer. Salud, mijo. Salud. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Pues bien, mira, aquí. Y como siempre. Mira, Jacinto. Ahí vienen los norteños. Ah, qué padre. ¿Le pedimos una canción? Órale. A ver si se la saben. ¿Y si se la sabrán? Tal vez, sí. Ah, es Leo, el novio de Zulema. Espérame. Leo, Leo. Ven, tócanos una canción. Miren, muchachos, ya que yo cliente, vamos. Vamos a informarlo. ¿Qué onda, Leo? Oye, fíjate que he escuchado un corrido que me gustó mucho, muy famoso. ¿Es el corrido de León Ocampo? ¿Lo traerán, muchachos? Claro que sí, pues, muchachos. ¿Quiere León Ocampo? ¡Es que empieza! Mira, vamos a ver el corrido. Pero León ya había salido, ya había tomado su rumbo.
Señorita, ¿alguna melodía que le cantemos? Buenas tardes. Buenas tardes. Estuve escuchando su música, bonitas canciones. Los felicito, de verdad. Mire, yo soy promotora de artistas musicales. ¿No les gustaría que los promocionara? Estimado Leo, es la mejor oportunidad que nos hablo, pero entiendo que es bueno, muy viejo. No lo pienses tanto, tiene miedo, ¿no ves que tiene novia? Ay, amigo. Mire, aquí le dejo mi número, mi dirección. Si gustan, me pueden llamar. Atórale, viejo, atórale. Pues déjalo, pensamos con los muchachos y le echamos una llamadita. ¿Por el momento no quiere alguna melodía? Mire, por el momento no. Ya me tengo que ir. Bueno, lo pensamos con los muchachos y ya. Muchas gracias por hablarle. Espero su llamada. Buenas tardes. Ya déjense de tarugadas, pues. ¡Uy, qué genio! Sí que te trae de una la Zulema. Nada más te traen a los dedos y corres a ella. No mames, güey, ¿para cuándo es el casorio? Nada más junto a una feria. Sí, está cabrón, amigo, no hay jale, hay que hacer algo. Pues en eso ando, ¿se acuerdan de la representante que nos encontramos en el restaurante? Le interesó mucho nuestro material y está interesada en nosotros. Eso sí que está fregón, ¿eh? ¿Y dónde nos vamos a ver? ¿Vamos? Me huele a ganado. ¿A poco no vas a sacar el grupo? Cállense y apúrese. Gume, haz paro, ¿no? Pues échalo, pues, y mañana nos vemos. Dale, nos vemos mañana, muchachos. Vale. Mira, Zulema, ahí en la playita dicen que está bien bonito. ¿Cómo ves, chinito? Para que vayamos a la playita. Pues vamos. Mira, Maya, qué chula vieja lleva este cabrón. Buenas tardes, Zulema. Tan preciosa como siempre. Eso mismo digo yo, te pusiste bien buenota. Miren, par de pendejos, se me largan a chingar a su madre, pero ya. ¿Para dónde vas? ¡Qué hermoso está su gallo! Muchas gracias por tu opinión. No, está bien precioso, mire. Qué chulada de animal. Puros finos, hermano. Sí. ¿Cuánto vale? Pues alguna feria y otra poquita. Se lo compro. Bueno, haremos trato. A la voz de ya. Pues, pa' pronto. Debes tener cuidado. Esas son gente que buscarán el desquite. Pues si me buscan, me van a encontrar. Es más, tengo que irme. Parece que tienes mucha prisa. Sí, es que a los muchachos les cayó una tocada. Siempre me cambias por tu música. Pero te prometo que te voy a dedicar más tiempo, mi amor. Prométemelo. Sí, mi amor, te lo juro.
Pues, ¿dónde andas, Rufino? Eres igual que tu hermano Leo. Al fin aquí tienen a su viejo pendejo que hace todo. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Fui a ver cómo va la obra de la presa. Ya verá que muy pronto vamos a tener suficiente agua para toda la siembra. ¿Qué? ¿Ya te sientes ingeniero? No se encabrone, viejo. Se va a arrugar más. Según que yo sepa, no solamente yo soy tu hijo. También tienes a tu hijo Leo. Mi hijo Leo de seguro ha de estar con la resbalosa de su novia. ¿Cómo dices eso, padre? Ella siempre te ha respetado. Pues no lo sé, pero esa mujer no me cae, y menos para mujer de mi hijo. Pues no sé tú, pero a mí me cae a toda madre esa vieja. A tal grado que si tuviera una hermana gemela, yo me casaría con ella. Muchacho, cabrón. Vaya, pues no dije nada malo. Bien lo dice usted. Cada quien agarra su tarugo. Y usted, ya me agarró a mí. Déjate de pendejadas y ponte a hacer la cena, que ya tengo hambre. Apúrese, cabrón. Pues vamos a tocarle, ¿no? Los muchachos se van a poner muy contentos con la decisión que has tomado. Pues si nos va bien, yo creo que... Yo pienso que nos va a ir bien. Primeramente, Dios, no hay peor lucha que la que no se hace. A ver cómo va con su lema. Creo que no está. Buenas tardes, muchachos. Hola, buen día. Buenos días. Disculpe, ¿aquí es la oficina de la señorita Luna? Sí, claro, aquí es. Adelante, tomen asiento. Muchas gracias. Permiso. ¿Les ofrezco algo de tomar? Un vasito con agua, está bien. ¿Y usted? Lo mismo. En un momento. Muchas gracias. Ahí está. Chido este detalle. Yo creo que ojalá pues, tengo la suerte de que pues, nos apuraran, nos hayan visto bueno. Creo que ya lo merecemos bien. ¿Cómo? No te entendí. Creo que ya merecemos este cambio. Ojalá y esta señora empresaria nos agarre exclusivos. ¿Cómo ves? Pues yo pienso que sí. Mire. Muy hablado. Te veo muy distraído, amigo. ¿Qué pasa? Pues ya ves que las cosas están difíciles un poco para mí. Ánimo, viejo, ánimo. De aquí tiene que salir algo bueno. Qué rico huele, mi vida. Ay, mijita, ¿qué hiciste ahora? Carne con chile y unos frijolitos refritos. Ay, qué rico. No cabe duda que tu mamá te enseñó perfectamente a cocinar. En paz descanse, mi madrecita. Bien que me enseñó a guisar. Pues sí. Pero, pues, lo peor de todo, el ganón va a ser Leo. Te digo la verdad, te guiso a ti porque eres mi padre. Pero en cuanto me case con Leo, no voy a hacer nada. ¿Cómo no? O sea, no vas a tender las camas, no vas a traer la ropa limpia al señor. O sea, no vas a hacer nada. Eso es, no. Es lo que te me acabas de decir. No, mijita, vas a trabajar peor, más que nunca. Ah, pero eso sí, mi niña, quiero pronto un nieto, ¿sale? Eso sí que no, nietos por lo pronto no. ¿Y ahora me vas a privar de ser abuelo? Y por varios años. Puede ser. Ay, bueno, pues ya Dios dirá, ¿verdad? Bueno, pues espérate. Hay un pequeñísimo detalle. Leo no ha venido a pedirme tu mano. Ya lo va a hacer. Lo que pasa es que aún te tiene miedo. ¿A mí? ¿Miedo a mí? Hombre, miedo le va a tener ya cuando se case el matrimonio. No. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Nos deseo lo mejor y pues esperemos que venga Leo a pedirme tu mano. Ay, papá, yo no sé si estás del lado mío o de él, pero ya siéntate a cenar. Bueno, pues así por las buenas. Miren, muchachos, la señora Luna no se encuentra, pero me encargó que le firmaran este contrato. Ah, caray. ¿Eso
sé bien. Pues de una vez y que sea lo que Dios quiera. Ya ves, Leo, tanto que te insistíamos en que hiciéramos este proyecto, no querías, no querías por la mujer. Voy a revisarlo. Sí, muy bien. Me dijo que les diera esto para sus gastos. Pues bueno, un placer. Pronto está en contacto con ustedes. Oye, vale. Hasta luego. Con permiso. Ya ves, Leo, te dije que esto nos iba a cambiar la suerte. Pues te voy a dar de una vez para los gastos. Pues ya vas, viejo. De una vez le comunico a los chamacos que ya estamos contratados con la empresa. Y hay que ponerse a tiro para ensayar y ponerse súper chingones porque no queremos quedar mal con nuestro público. Si quieres un poquito más, aunque sea, no importa. Para que le reparta a aquellos. ¿Cómo ves? Pues gracias a Dios, mira, ya cayó. Pues ahí se lo comunicas a los muchachos, ¿no? Y nos vemos pronto. De inmediato. Sale, viejo. Cuídate. ¿Soltó tu novia? Uy, a esa la miré desde hace rato. Mientras sea algo del rancho me interesa, lo demás me vale. Pero a mí sí, es sobre mi grupo musical. Entonces, no me interesa. No le hagas caso al viejo, anda en sus días. Hola, hijas, me da mucho gusto que vengan aquí a casa de Dios. Gracias, padrino. Nosotras siempre con la iglesia, ¿verdad, Clara? Sí, estar en la iglesia es una tranquilidad. ¿Y ya le dijiste a tu padrino? ¿Qué me tenías que decir, hija? Ay, Clara, qué metiche eres. Pues aprovecha y habla de una vez con tu padrino. A ver, hija, ¿de qué se trata? Muy bien, padrino. Usted lo quiso. Ahí le va. Me quiero casar con Leo. Eso ya lo sabía. Vaya, hasta que se animaron. Espero y no se hayan adelantado. Ay, padrino, no diga eso. Que ganas no nos faltó. Ay, hija, no quise decir eso. Pero dile a Leo que venga, que quiero hablar con él. Sí, padrino, yo le aviso. Dile que lo estaré esperando. Está bien, padrino. Denos su bendición, padre. ¿Qué? ¿Nos vamos a echar unas chelas? Hijo, don Eladio, es muy temprano. Por eso, para que no se sienta feo. ¿O a poco te vas a rajar? Pero si su hijo, Leo, se entera, nos va a colgar. ¿Y quién se lo va a decir? Yo sé quién no le va a hacer el feo. Mire, ahí va el doctor. ¡Ey, doctor! ¿Para dónde va? ¡Ay, oh! Yo, don Eladio, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece si nos echamos unas frías? Hijo, no estaría mal, hace un calorón. Lo que pasa es que voy a trabajar. Pero si me dicen dónde van a estar, yo ahí les caigo. En la botanera, allí lo esperamos. No se diga más, ahí los veo. Pero no se tarde. Hombre, ¿cómo va a tardar? ¿Ya vio? Ese viejo es bien entrón. Ese es de los míos. Vamos. Vamos. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Mientras no sea un chisme. ¿Y si quieres a Leo? Tanto como mi primer novio, no. Bueno, el primer novio es inolvidable. ¿Y por qué la pregunta? Porque veo a Leo muy entusiasmado y a ti no tanto. Ay, amiga, tú todo quieres saber. A mí se me hace que te gusta Leo. ¿Cómo crees? No seas tan mal pensada. No te creas, es una broma. Bueno, anda, vamos por un helado. ¡Qué mala amiga! Anda, vamos, ya no tardan en llegar los muchachos.
A ti te gusta Tino, ¿verdad? La verdad, sí. Pero no se anima el condenado. ¿Y qué piensas hacer? La verdad, ya ni sé. Ni modo que me lo ofrezca. ¿Y por qué no? Pues si no se anima, te voy a hacer caso y me le voy a ofrecer. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Verdad? Bien. A propósito, ¿qué te dijo tu padrino? Que ya te habías tardado. Oye, hay que dejarlo. Ah, cabrón, eso dijo el padrecito. Sí, él dice que te ha visto muy lento. Ah, qué padrecito. Ahora sí que se mandó, ¿eh? ¿Ya ves cómo sí le tienes miedo al casorio? No, lo que pasa es de que eso de casarse es una responsabilidad muy grande. Pues ya decídete, o si no, ahí le paramos. No es eso, amorcito. Solo estaba jugando, te lo dije de broma. Pues no andes haciendo ese tipo de bromas. Te noto preocupado, Leo. ¿Pasa algo? Pues lo que pasa es de que nos salió un empresario musical y está interesado por nuestro grupo. Y la verdad, los muchachos me están diciendo que quieren ir a la gira. Y yo pienso que sí vamos a hacerla, es nuestra única oportunidad. Pues yo lo único que veo es que se viene la fecha de la boda y no te noto muy entusiasmado. Pues no, bueno, después quiero hablar contigo. Tú estás como mi papá, todo después, todo después. No, amorcito, todo a su tiempo. Por favor, Zulema, ya no te enojes conmigo, yo te quiero mucho. Te veo nervioso. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que traigo muchas broncas con mi padre. A mí no me puedes engañar. A ti te pasa algo. Bueno, es que hay cosas que no son tan graves, ¿verdad? Anda, ya dime. Bueno, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es de que la representante ya se puso en contacto conmigo y pues quiere que hagamos unas presentaciones en diferentes partes de la República. Ah, qué bien. Por fin vas a realizar tu sueño. Pues sí y no. ¿Por qué? Hay algo más, ¿verdad? Pues lo que pasa es de que si nos vamos a la gira, pues me tendré que ir por mucho tiempo. No le veo problema, porque podemos adelantar la boda y así me voy contigo a esa gira. Ese es el problema. No te puedo llevar. Pues, ¿qué te parece si posponemos la boda para otra fecha? Es más, la podemos preparar con más tiempo. Eso es lo que tú querías, cancelar la boda. No, mi amor. Solo dame tiempo para lograr, pues, mi más grande sueño. Ya entendí. Lo que pasa es que no me quieres llevar. No, mi amor. Te quiero con toda mi alma. Eso es lo que tú dices. A lo mejor y ya hasta andas con otra vieja. ¿Cómo crees? Yo solo te quiero a ti. Pues entonces, olvídate de la gira y casémonos. No hagas esto más difícil. Pues entonces, olvídate de mí y voy a cancelar la boda. Pues no puedo llevarte, te di mi palabra. Te la voy a poner más fácil. O cancelas tu mentada gira, o aquí la paramos y cada quien con su vida. Pero Zulema, por favor, sé centrada y dame un poco más de tiempo. Entonces, ya lo decidiste. Aquí se termina todo. ¿Y ahora esa vieja loca que mosca le picó yo? Pues lo que pasa es que ya se terminó todo entre ella y yo. Ah, cabrón. Entonces no le gustó esto de la gira, ¿verdad? ¿Cómo ves? Me dio a escoger la gira o ella. ¿Y qué le dijiste tú? No, la neta, no me dio ni tiempo responderle. Pues ni qué decirte. Pues mañana voy a tener que ir a verla. A ver si ya se le pasó el enojo. No lo creo. Ya la conoces.
Ya veremos. Ya habrá tiempo. ¿Ya me contaron los muchachos los planes que tienes? Pues si ustedes están de acuerdo, nos vamos a hacer la gira. Esa voz me gusta. Entonces, ¿todo va en serio? ¿Están conmigo sí o sí? Ya dijo mi compa. Pues ya estará de Dios. Vamos a donde la música nos lleve. Entonces, hay que hablar con el empresario. Oye, ¿pero me puedes explicar qué es lo que te pasa? Estoy indignada con Leo. ¿Pero yo qué tengo que ver? Perdóname, es que acabo de terminar con Leo. ¿Pero cómo? Si se veían tan contentos. Sí, pero él me cambió por su música. ¿Pero si hasta ya se iban a casar? Eso era antes, pero ¿sabes qué? Mejor me voy para mi casa y luego te cuento con más detalles. Está bien, yo aquí me quedo. ¿A dónde tan enojada? No estoy de humor para responderte. Solo a ti te gusta sufrir. Si tú quisieras, yo te haría feliz. No necesito de tus palabras, ya déjame sola. Hola, Zulema. ¿Qué te pasa? De seguro te mandó tu hermano, ¿verdad? No sé de qué me hablas. Ya terminé con tu hermano, él me engañó. ¡Chingao! Ahora entiendo menos. Todo este tiempo me engañó. Él se irá de gira con su grupo. Solo dejó que me ilusionara con la boda. Es un desgraciado. Mira, no solamente te engañó a ti. Mi padre y yo tampoco teníamos noción al respecto. Sí que es un recabrón. Qué desdichada soy. Ahora voy a tener que cancelar la boda. No te preocupes. Si en algo te puedo ayudar, ¿para qué somos los amigos? Cuenta conmigo. La verdad, ya no sé qué hacer. Mira, vamos a un lugar más tranquilo. Te invito un tequilita para que te relajes y te ayude a superar tu coraje. Sí, estoy que reviento de coraje. Vamos a donde tú digas. ¡Eso! Esto es muy bueno para olvidar las penas y seguir con una nueva vida. Tienes razón. El mundo no se va a terminar. ¡Así se habla, cuñada! Tú sabes que en mí tienes un gran amigo. ¡Ni madre, es que cuñada! Eso ya terminó. Y como dice el dicho, chancla que tiro, no la vuelvo a levantar. ¡Así se habla! Pero... ¿Pero qué? Pues mira, Zulema, te voy a ser franco. Tú siempre me has gustado, pero pues como eras la novia de Leo, preferí alejarme. ¿Pero qué crees? Ya no soy la novia de nadie. Ahora soy libre. Tú siempre me has caído muy bien. Y lo que suene, pues que suene de una vez. No te preocupes. Yo te voy a ayudar a olvidar a Leo. Así que te vas del pueblo, carnal. Así es. Solo te pido que cuides al viejo. Mira, tú lo conoces mejor que nadie. Y no hay nada que le guste a ese viejo cascarrabias. Carnal, pues hazlo cambiar de pensar y ayúdalo en todo, por favor. No te prometo nada, pero lo voy a intentar. Gracias, carnal. Y te prometo que cuando tenga un poco de dinero, te lo hago llegar para que le ayudes al viejo. Por el dinero no te preocupes. Tú nomás échale ganas a la cantada, hombre. Oye, tengo algo importante que te quiero preguntar. ¿Tú dirás? Es sobre Zulema. Eso ya es otra historia. ¡Ah, qué caray, hombre! ¿Cómo lo siento? ¡Chiva!
¿Qué te puedo decir? No, pues nomás que le eches ganas, hombre. Tú también. Y recuerda ayudar al viejo, que es lo primero. Como te lo dije anteriormente, lo intentaré. Gracias, carnal. Pues vamos a pasar por ellos al centro. La señora Luna me mandó por ustedes. Pues vamos. Súbase. Jesús de apellido Juárez, conocido por Malverde, no soportó la injusticia, decidió rifar su suerte, robándole a los caciques. Tiene días que no nos vemos. ¿Qué pasa con tu hermano Leo? ¿Es cierto lo que dicen los chismes? Depende. Depende a qué pinches chismes te refieras. Hay varios. Si te refieres a que el carnal Leo se fue de gira artística, sí es cierto. Pues dicen que dejó por allá a la Zulema. Y la Zulema, bien buenota. ¡Épale, épale, cabrón! Con ella no te metas. ¿Qué onda, viejo? Qué bueno que llegaste. Hay que darle de comer a los animales. Pues ahí será más tarde, porque ahorita solo vine a darme un baño, pues tengo cosas muy importantes que hacer. Bien, se lo dije a tu hermano Leo. Tú vales madre, cabrón. Lo que digas tú o tu hijo Leo me vale... Pues aquí no es hotel, cabrón. Si no te gusta, búscale, cabrón. Espérese, espérese, viejo. Eso no se va a poder. Pues le recuerdo que este rancho era de mi santa madre, que en paz descanse. Y ella siempre me dijo que esta sería mi casa. Es más, hasta estoy pensando traer a mi vieja a vivir aquí. ¿Cómo la ve? ¡Cállate, cabrón! Ya me tienes hasta la madre, cabrón. Llévole, ¿cómo están? ¿Cómo estás, cabrón? Pues aquí sufriendo, mira. Bien frillita. Eso está muy bien. ¿Qué, no me va a invitar una? Por supuesto, papacito, aquí está. Oiga, y a propósito, ¿dónde anda Leo? Hace mucho que no lo veo. Pues el muchacho se fue de músico, el muy cabrón, y me dejó solo con los trabajos del rancho. Pues mi hija no me ha dicho nada. ¿Entonces no sabe que Leo y su hija terminaron? Ah, qué caray. Eso no lo sabía. Pues solo la verdad, ese muchacho se fue y creo que su hija no lo quiso esperar. ¿Pero qué estás diciendo? Ya sabe cómo es la juventud. Ahora entiendo por qué mi hija ha cambiado tanto. Pero ni se apure. Le juro que cuando Leo regrese, va a ir a buscar a su hija y todo se va a arreglar. Pues la verdad, sí me sorprendió esa noticia. Mire, ahí viene mi compadre Macario. ¿Qué pasó, compadre?
compita, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿usted? ¿Cómo estás, carnal? Pues aquí, sufriendo, mira. ¡Carajo, chinga! ¿Vas a querer o no? Ay, ya sabes que Simón. Bueno, pues vamos, ya se acabaron. Órale, vámonos. Pues vámonos, ¿no? De una vez. No se te va a quitar nunca, papá. Venga, dime, hija, ¿son verdad los comentarios que dice la gente del pueblo? ¿De qué comentarios hablas, padre? Pues tú me contaste que Leo se fue a trabajar a Estados Unidos para ganar dinero para la boda, ¿no? La gente es muy chismosa y ya sabes que siempre andan con sus envidias. ¿Por qué no me dices la verdad, hija? No pasa nada, ya conoces a la gente y siempre anda de envidiosa. Por favor, hija, no quieras tapar el sol con un dedo. Está bien, padre. Yo te lo oculté para no preocuparte, pero terminé mi relación hace 2 meses con Leo. Mira, yo no te voy a cuestionar, ya eres toda una mujer. Y bueno, pues, en los noviazgos, pues hay veces que pues hay rompimientos, ¿no? Y tenía que pasar lo que tenía que pasar y bueno, qué bueno que fue antes de casarse. Mira, padre, Leo y yo tuvimos diferencias. Por eso es que decidimos terminar nuestro noviazgo. Pero no te preocupes, el noviazgo es para conocernos y qué bueno que fue antes de nuestra boda. Pues sí, pero ya tenían pues mucho tiempo de tratarse, ¿no? Y se querían. Sí, no lo voy a negar. Yo quería mucho a Leo, pero por algo pasan las cosas. Tienes toda la razón. Además, es tu vida y tú tendrás tus razones. Mira, te voy a contar la verdad. Leo siempre quiso ser un buen músico y tú lo sabes. Bueno, pero él nunca te engañó. Te dijo que tenía un grupo. Y lo sé, pero no pensaba en las fiestas o algún evento. Pero alguien de la música lo escuchó, le gustó, lo invitó a hacer una gira y pues eso a mí no me gusta. Por eso tuvimos una diferencia y decidimos terminar nuestra relación. Ay, hija, pero hija, hombre, ya era una relación de muchos años. Tú lo dijiste, padre, era. Pero nadie se ha muerto de eso. Mejor él su vida y yo la mía. Ay, no sabes la pena que me da. ¿Tu padrino lo sabe? No te preocupes, papá. Ya después yo le invento otra cosa. Por lo pronto, ya tengo nuevo novio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y quién es? Ya lo conocerás, apenas nos estamos tratando. Ay, mija. Bueno, solo te pido que tengas mucho cuidado. Está bien, padre. Ay, mi niña. Sí que ya te vas, cabrón. Sí, ya se me hizo tardísimo. ¿Y me vas a dejar solo con el trabajo? Pues, sí le ayudaría, pero el día de hoy es un día muy especial. Tu hermano Leo siempre me ha apoyado. Pues espere a que él regrese para que le ayude. Porque yo le voy a ayudar cuando tenga tiempo. Eres un pinche huevón, cabrón. Corazón, no puedo.
me extraña, mi cuerpo te espera, deseoso de amarte de una y mil maneras, y hasta podría perdonarte si me lo pides tú. Te juro, mi amor, que por más que intento arrancarte de mi corazón, no puedo, porque tú eres el amor de mi vida. Simplemente por eso no puedo. No, no puedo. No puedo olvidarte aunque quiera. No puedo. No puedo arrancarme tu amor traicionero. Lo llevo en mi sangre y en todo mi ser. Te extrañan, mi cuerpo te espera, deseoso de amarte de una y mil maneras, y hasta podría perdonarte si me lo pides. ¿A dónde tan guapa? Ya sabes que me gusta divertirme. Estás jugando con fuego, amiga. La verdad sí, pero ¿sabes? Se lo dije a Leo que tarde que temprano me iba a vengar. Pero no con su hermano. Y lo que falta, me voy a casar con Rufino. No me digas que ya te lo pidió. No, pero no tarda. ¿Y te imaginas cuando Leo regrese? Sí que eres una cabrona. La vida te lo va a cobrar tarde que temprano. Así lo quiso Leo. Te desconozco, amiga. Ya es hora de que me conozcas. ¿Y ya lo sabe tu padrino? Ah, cómo me fastidian tú y mi padre. Mi padrino no tiene por qué enterarse. ¿Qué onda, Leo? Está muy pensativo, ¿qué te pasa? ¿Sí es con lo del programa de la mujer? Esos son solo viejos recuerdos. Pero toma, siéntate. Gracias, Pero a veces es bueno recordar y darle mucha importancia a lo que uno tiene. ¿Acaso te arrepientes, viejo? No, eso nunca. Los sueños son muy difíciles de alcanzar. Y esta oportunidad no la tenía que perder. Ayer hablé con la familia y me da mucho ánimo. Así es que, a darle, viejo. Qué bueno. Eso es muy bonito. Que la familia te apoye. Se siente muy padre. De paso vengo a avisarte que vamos a ensayar. Pues vamos, no hay que hacerlos esperar. Vamos. La verdad, tú siempre me gustaste mucho. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pues, no lo sé, como eras novia de mi hermano. Solo salía con él, nunca lo quise, era muy celoso. Entonces, no me explico por qué duraste con él tanto tiempo. Tal vez solo fue costumbre, él fue mi primer novio. Y dime la verdad, ¿lo quisiste mucho? Tal vez lo de él y yo solo fue costumbre. Ahora, dime la verdad. ¿Tú me quieres? Te voy a ser sincera. Aún no, pero sé que con el tiempo te voy a querer.
¿Y qué pasaría si mi hermano regresa? Nada. Él solo fue pasado. Tú eres mi realidad. Entonces, es necesario que me escuches. Tengo algo muy importante que decirte. No me digas que me vas a llevar al baile del pueblo. No, hombre. Es algo mucho más importante que eso. ¿Tú dirás? Quiero que seas mi mujer. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? No tengo la más mínima duda. Siempre me gustaste mucho. Te recuerdo que fui novia de tu hermano y eso puede ocasionar muchos problemas. Además, que tu padre no me quiere. De eso yo me encargo. Es más, te invito a mi casa a comer y así se lo decimos al viejo. Mi padre será el primero en oponerse. Sí, lo sé. Sé que va a ser difícil, pero no imposible. ¿Eso quiere decir que sí me aceptas? Claro, tonto. Pensé que nunca me lo pedirías. Seré todo lo que tú quieras. Eso y más. Muy bien, y orgullosamente del estado de Morelos. ¿No es así, Leonardo? Así es, de Jojutla, Morelos. Para el mundo. Para el mundo. Perfecto. Pues muchas gracias por su visita. Gracias a todos. Mucho éxito. Estaremos pendientes de su carrera. Y para que usted conozca, disfrute de la música de León del Acordeón. Fíjese que nos han ofrecido aquí una tocada. Así es que nos vamos a un área especial, al patio de aquí de nuestros estudios, de nuestras instalaciones, más bien, para escuchar algunas de sus interpretaciones. Gracias a todos y escúchelos usted. Se trata de León del Acordeón, Leonardo Martínez y su banda. Y los que están en casita, vamos a tocarles un temita para todos ustedes. Así será. Hasta pronto. Éxito.
corazón. Qué bueno que lo veo. A usted lo andaba buscando. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo servirte? Los rumores del pueblo dicen que su hijo anda con mi hija. Ah, qué cabrón de mi hijo. Hay varias cosas. Lo primero, que ya son adultos. Y la segunda es cosa de ellos. Eso lo tengo muy claro. Lo que quiero evitar es que Leo sepa que mi hija se enroló con su propio hermano. Como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Leo fue el que se fue y dejó el nido calientito. Usted comprende, ¿verdad? Yo solo quiero evitar una desgracia. Y no quiero que culpen a mi hija si pasa algo. De eso ni se preocupe. Cada quien busca su cebollita para llorar. Que conste, sobre advertencia, no hay engaño. ¿Qué le verán a esa vieja? Primero Leo y ahora Rufino. A ver, hijo, qué bueno que te veo. ¿Cómo está eso que Zulema y tú se van a casar? Padre, desde muy niño he estado enamorado de ella. Yo solo quisiera que me diera su bendición. Me lo dices y no lo creo. Si apenas me dijo mi ahijada que ya tenía todo listo para casarse con Leo. Ya ve, bien dice el dicho. Llega el diablo y sopla. Todo se quema. No digas tonterías. Tengo que hablar con mi ahijada a ver qué me dice de todo esto. Pues no creo que le saque mucho. Ay, hijo, ya veremos. Ah, qué cura tan apretado. Ni su bendición me dio. Lo que más ha gustado son tus composiciones. Pues para eso me pinto yo solo. Me pidieron más material para la radio. Eso es muy bueno. Bueno, te dejo para que te inspires. Una pregunta, ¿y para cuándo tienen calculado terminar la gira? Pues yo creo que en un par de meses, pero después hay otra más larga. De eso ni se preocupe, solamente que los muchachos me están preguntando. Ah, se me olvidaba, te mandó la señora Luna un poco más de dinero para los muchachos. Ay, qué pena, compadre. Pero yo también estoy a punto de levantar mi cosecha y no tengo quien me ayude. Yo también necesito ayuda. ¿Y qué sabes de Leo, compadre? Pues nada, ese hijo de la fregada no se acuerda quién le dio la vida. No me diga eso, compadre. Son frutos de nuestras vidas. Usted lo dice porque sus hijos salieron buenos. No se queje, compadre. Ellos son reflejo de nosotros mismos. Yo no corrí con la misma suerte. No, compadre. Mis hijos son convenencieros y ventajosos. No se exprese así de los chamacos. Ellos no son malos. Solamente hay que orientarlos. Pues esos, ni con los chingadazos que le di, se compusieron. Por eso mismo son así. Nada va a resolver si los golpean, nada. Ya déjese de chingaderas, compadre. Además, esos son mis hijos, no de usted. Pues eso sí, tiene usted toda la razón. Mire, compadre, mejor ahí la dejamos. Además, tengo un chingo de trabajo. Ya entiendo por qué sus hijos son así. Si usted es el primero siempre en buscar bronca. Bonita fregadera. Ahora resulta que hasta el compadre me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿Qué onda, mi Leo? ¿Sigues con tu pinche preocupación? Sé que las cosas en el rancho no andan bien. ¿Y qué piensas hacer? Por lo pronto, voy a mandarle un poco de dinero a mi padre. De algo le va a servir. Yo creo que no es por dinero. No será otra cosa. Pues quizás tengas razón. De seguro debe ser por Rufino. A ese nunca le ha gustado la vida del rancho. ¿No será que vive a costillas de tu viejo? Pues la verdad, ni idea.
Pero en cuanto se termine la gira, voy a aclarar muchísimas cosas. Eso va a ser como declarar la guerra a tu hermano. Puede ser, pero es bien difícil no saber qué está pasando en el rancho. Bueno, ahí quédate con tu pinche precaución. Ahí nos vemos. ¿Qué onda, Zulema? ¿A dónde tan hermosa? Eres un hablador. Tú sabes bien que siempre me has gustado. Es más, siento que ya te quiero. Eres un cínico. No, te lo digo en serio. Si tú quisieras, yo sería tu eterno esclavo. Te prometo que lo voy a pensar. Tan hermosa tiene que ser mía, no me la pierdo. ¿Qué ya estás escribiendo? Lo que pasa es de que acaba de venir a verme doña Araceli y es que quiere más canciones. Anda, deja eso un rato y vamos a comer a un buen restaurante. Y de paso pasamos por los muchachos a tomarnos unos tragos que ya nos hace mucha falta. Para que tu mente esté fresca, tienes que divertirte un rato. Pensándolo bien, hay tiempo para todo. Anda, anímate. Pues pensándolo bien, hay tiempo para todo. Vamos a divertirnos, que buena falta nos hace. Esa voz me gusta. Pues, ¿qué esperamos? No te hagas la tonta y no trates de evitarme. No, padrinito, ¿cómo cree? Es que no lo había visto. Bueno, contigo quería hablar. Híjole, es que ando deprisa. Mejor luego voy a la iglesia y allá me dice. No, hija, ese asunto no se puede esperar. Está bien, ya sé lo que viene a decirme. Si ya lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Qué es lo que pasa contigo y con Leo? De seguro, y ya le vinieron con el chisme. No es chisme. Mi compadre me lo dijo y está muy preocupado por ti. Leo y yo ya decidimos terminar. Así de fácil, después de tantos años de ser novios, si ya casi eran marido y mujer. Bueno, eso de casi está por verse. ¿Y lo dices así de campante? Mire, padrino, él decidió irse tras de su música y yo no lo iba a esperar más tiempo. Es que decidimos que cada quien su vida. Y le digo algo, yo no era de su propiedad ni él de la mía. Te desconozco, hija, tú no eras así. Pues váyame conociendo. Es más, padre, ya me tengo que ir. Tengo una cita. Dios, perdónala. Ella no sabe lo que dice. Qué triste este temporal, ¿verdad, viejón? Sí, está difícil. Este año no voy a cosechar nada, ya que casi no cayó el agua. Se me va a poner bien difícil. Gracias a Dios, no sembramos mucho y no vamos a cosechar nada. Pues no. Pero con la bendición de Dios y todo esto, pues, saldrá bien. Primeramente Dios, no hay más que seguir adelante, viejón. Pues sí, no hay de otra más que seguirle, pues, a ver qué nos sale. Así mero, viejón. Pues hay que echarle ganas. Echarle ganas. Todo para adelante, si Dios quiere. Mejor vente, vamos por más chelas, porque a mí ya se me acabó. Aún no les has dicho nada, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Pero tarde que temprano se van a enterar de nuestra relación. Pues mira, mi viejo, una de dos. O se hace pendejo, o ya lo sabe. No lo sé, pero ¿para qué le damos tanto rodeo? Si lo sabe Dios, ¿qué nos importa lo que digan los demás hombres? Al final de cuentas, mi padrino lo sabe todo. Recuerdo hace tiempo había yo venido aquí a este río y me había parecido muy hermoso. Pues el río siempre ha sido muy hermoso, pero ¿algún recuerdo? No, ¿cómo crees? Ahí está la Zulema. Pero ahora con otro cabrón. Vamos a quitársela. Cuiden sus palabras, par de pendejos. No te pongas de valiente, cabrón. Lo único que queremos es la vieja. Tú puedes largarte. Sí que están bien idiotas. Primero muerta antes de que me pongan una mano encima, par de pendejos. Tranquila, tranquila, mi amor. Yo te voy a proteger. Mira qué gallito salió. Muy valiente el cabrón. Ya te dimos, compa, una oportunidad. No la quisiste y ahora te jodes.
¡Déjame ya! ¡Hijo de la chingada! ¡Déjame en paz! ¿Qué pasó, Rufino? ¿Quiénes eran esos cabrones? No lo sé, pero siempre nos están molestando. Este Rufino corrió con suerte, el cabrón. Me la va a pagar el hijo de la chingada. Es su puta madre lo que me hizo, no se va a quedar así. Muchas gracias, amigo Jesús. Llegaste en el momento preciso. Yo conozco a esos amigos y siempre andan de pleitistos. Pero Leo ya los enfrentó. Eso quiere decir que ese par de pendejos son mañosos. Lo bueno que llegó en el momento más indicado. Y hay que tener mucho cuidado con ellos, porque además son traicioneros. Mira, yo te aseguro que esos cabrones ya no regresan. Y si acaso lo llegaran a hacer, los voy a mandar derechito a que visiten a sus antepasados. Por lo pronto, Zulema, yo te sugiero que mejor te vayas a tu casa. No te preocupes, amigo Jesús. Esos cabrones ya no vuelven. Pero si lo llegan a hacer, voy a estar listo. Pues mejor ya vámonos. Y muchas gracias, amigo Jesús. Así es, amiga. Tienes razón. Vámonos. Gracias. Después de este susto, ya no sé ni qué hacer. Creo que lo mejor es hablar con tu padre y el mío. Si tú estás dispuesto, yo también. ¿Qué te parece si hablamos primero con mi padre? Ya me imagino lo que va a decir tu padre. Pues que diga lo que diga, pinche viejo guango, pero que lo diga. Padre, queremos hablar con usted. Si es para lo que me imagino, no me interesa. ¿Y qué es lo que usted se imagina? Que ya estás enredado con esta. Esta va a ser la madre de sus nietos. Así es que exijo respeto. Pues me vale madre. No me falta el respeto, señor. Tú no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer en mi propia casa. De seguro ya te llenaron la mente de puro odio. Y si quieres saber quién me lo dijo, fue tu propio padre. ¿Mi padre? Así es, muchacha. Además, ese es asunto de ustedes. Ya están grandecitos. Nada. Su hijo se fue sin importarle que ya estaba todo listo para la boda. Sea como sea, ya todo el pueblo lo sabe. Así es, padre. Yo siempre he querido en silencio a Zulema. Y por ella, doy la vida. Ya cállate, cabrón. Es lo que menos quiero que mis hijos se enfrenten por una mujer que no vale la pena. Bueno. Mejor vámonos, ¿no? Pues si ya lo tienen decidido, ¿para qué tantas palabras? Esto ya va a terminar. De seguro ya se le pasó el enojo. Ella y yo siempre nos hemos amado. Es un corrido de una familia donde se disputan el amor de una mujer y todo se vuelve tragedia. A la raza eso es lo que le gusta, de tragedias y venganzas. Te aseguro un buen éxito. Puede que tenga razón. Algún día la vamos a grabar. Pronto voy a buscar a Zulema para casarme con ella. No pensé que tu padre me odiara tanto. No le hagas caso al viejo. Ya está chochando. Yo creo que lo mejor será cancelar todo. Eso sí que no. Tú te casas conmigo, así pierda la vida. Yo no sé ni qué hacer. Mira, voy a ir a hablar con tu padre. Tú te vas a la casa de tu amiga. Ya después yo te busco. Está bien, ya después hablamos con mi padrino. Él es más comprensivo.
¿Dónde, mamacita? Ahora sí estás solita. No hay nadie que te defienda. Déjenme, desgraciados. No se atrevan a tocarme. Ajá, papacito, ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios. Si me tocan, les aseguro que será su muerte. Eso sí que no se va a poder. Esta es nuestra oportunidad de enseñarte lo que es un verdadero hombre. Suelten a esa muchacha, cabrones. Mejor lárgate, abuelo. Haz como que no has visto nada. ¿Tú los vas a impedir, pinche viejo pendejo? ¡Te los advertí! Párate, muchacha. No sé cómo agradecerle lo que acaba de hacer usted. Es muy valiente. Es mejor que te largues, que lo que acabo de hacer lo haría por cualquier mujer. ¿Acaso me tiene miedo? Eres la mujer de Leo y ahora de Rufino. Pero nunca he sido propiedad de ninguno de ellos. No juegues con juego, muchacha. No me conoces. No le tengo miedo al fuego, pero veo que soy mucha mujer para ti. Qué bueno que te veas. ¿Me puedes dar un minuto? Si me vas a regañar, mejor me voy. No, mi vida, no es eso. La verdad, pues, quiero decirte algo muy importante. Algo para ti, para tu bien. Mi vida preciosa. Otra cosa hubiera sido si Leo no se hubiera ido. Mira, no te conviene. Es otra clase de familia. Ahí está Jacinto. Él te quiere a la buena. Siempre ha estado enamorado de ti. ¿Por qué no te casas con él? No, padre. Él necesita otra mujer. Bueno, pues... sobre el amor nadie se puede pelear. Será como tú digas, mira. Cuídate mucho, mi niño precioso. Después de que hablé con tu padre, también hablé con tu padrino. Se encabronó un chingo. Pero finalmente, hasta terminó echándome su bendición. Mi padrino es un alma de Dios. Hablé con él y me comprendió. Qué bueno. Finalmente vamos a casarnos, que es lo que siempre habíamos querido. Rufino, tengo miedo. O tal vez tenga mis dudas. Mira, Zulema, si lo dices por ese par de pendejos que nos atacaron, no te preocupes por ellos. Ya se largaron del pueblo. Ahora solo nos resta ser felices. Tienes razón. Vamos a casarnos lo antes posible y larguémonos del pueblo. Esto es un error. Yo siempre le soy fiel a Zulema. Mira, te voy a ser honesto. Mejor aquí le dejamos y yo amo a Zulema. Perdóname. Compa, te tengo malas noticias. ¿Qué pasó, Chuy? ¿Por qué traes esa cara de pendejo? Esto que te voy a decir sí es muy grave. Mientras no se trate de un chisme. Vi a tu padre con una mujer. ¿Y qué tiene? Él es hombre. Este es mi padre, garañón como sus hijos, cabrón. Y es joven, aún todavía las puede. Pero lo que yo vi, se estaba revolcando nada más y nada menos que con Zulema. ¿Qué estás diciendo, cabrón? Esa es la verdad. Yo no te puedo mentir. Tú siempre has sido mi amigo. ¿Y ahora qué te pasa? Creo que estamos cometiendo un grave error. No hay nada que esconder de tu vida. Eras mujer de mis hijos, pero ahora eres mía. Eso es lo que no me perdono. Creo que cometí un gran error. Ese error se puede enmendar si te vienes a vivir conmigo. No sé cómo lo voy a tomar mi padre y mi padrino. No sé cómo vaya a reaccionar Rufino. Pues que piensen lo que quieran mientras tú y yo seamos felices. Eso yo jamás me lo perdonaría. Pues deja el mundo que ruede. Ahora eres mía. ¡Padre! ¡Salga, no sea cobarde! Quiero que me digas si los rumores que he escuchado son ciertos.
Yo nunca me escondo y menos me gusta mentir. ¿Qué quieres saber? ¿Es cierto que usted y Zulema? Esa mujer es mucho para ti. ¡Qué poco hombre me resultó usted, padre! ¡Ey, párale, párale! Ella no tiene la culpa de nada. En ese caso es a mí a quien tienes que reclamar. Ahora entiendo por qué no la quería. La querías para ti, ¿verdad? Pues si lo sabe Dios, que lo sepa el pueblo. Solo que resulta que no te voy a dejar que te quedes con ella. ¿Quién me lo va a impedir? ¡Yo mero, padre! Porque no quiero que la vuelva a ver. Sí que sí estás bien pendejo. Como una vez tú lo dijiste, yo doy la vida por ella. Mire, padre, no me obligue a que le falte al respeto. Pues si tú no le jalas, allá tú. ¿Qué tal, Jesús? ¡Qué gusto verte! Oye, Emileo, hombre, me da gusto recibirte. ¿Cuándo llegaste? Pues fíjate que venimos llegando. Los muchachos se acaban de ir para su casa. ¡Qué gusto, Leo! Pero, ¿a qué has venido, Leo? Pues a visitar a mi hermano, a mi padre y sobre todo, pues a casarme con Zulema. Por lo que veo, tú no sabes nada, ¿verdad? ¿De qué? ¿O qué? ¿De qué me estás hablando? Lamento decirte, pero te comentaré de la muerte de tu padre y de tu hermano. ¿Qué dices? Me da pena decírtelo, pero tienes que escucharme, Leo. Pues bueno, te escucho. Súbete mientras me vas platicando. Vamos, Leo, te acompaño. Súbete. Thank you.
la entrego. Cuídamela mucho y que sean muy felices. No se preocupe, todo estará bien. Hijo de Dios, bienvenidos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te tengo otra mala noticia, Leo. Pues, ¿qué más mala noticia puedo recibir? Ya no tengo a mi padre, ya no tengo a mi hermano, solamente cuento con Zulema. Precisamente sobre ella te quiero hablar. Ella, en este momento, se está casando. ¿Qué dices? En la iglesia del pueblo. Ten cuidado, Leo. ¿Qué vas a hacer? No vayas a cometer una locura, Leo. Cuídate mucho, Leo. Cuidado. Cuidado con lo que vas a hacer, Leo. No vayas a cometer una locura, Leo. Los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fieles a la iglesia, demos gracias al Señor. Esta misa ha terminado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Extraña, mi cuerpo te espera.
de una y mil maneras. Y hasta podría perdonarte si me lo pides tú. Te juro, mi amor, que por más que intento arrancarte de mi corazón, no puedo, porque tú eres el amor de mi vida. Simplemente por eso no puedo. Olvidarte aunque quiera, no puedo. No puedo arrancarme tu amor traicionero. Lo llevo en mi sangre y en todo mi ser. No, no puedo. Mis brazos te extrañan, mi cuerpo te espera. Deseoso de amarte de una y mil maneras. Y hasta podría perdonar.